más que felices de tener a un invitado en esta ocasión que viene celebrando y además nos ha traído pacotilla como a mí me gusta porque ya que yo tenía mi pacotilla tú trajiste la tuya y aquí está lo hemos tratado de poner ahí como pudimos bienvenido a Maiko de Alma a la familia cubana muchísimas gracias bueno hicimos lo posible hicimos lo. sí cool. mira no nos hemos graduado de arte ni nada no, yo soy muy malo decorando yo, yo también soy un poco ahí como que pichipichá son las mejores en todo nosotros somos un desastre <laughs> <laughs> pero bueno hemos tratado de ponerlo lo importante es que ahí está ahí es la bebé, imagen bebé, por bebé. supuesto está súper pues bien, Oye, a mí me encanta, aunque bien, la gente de Etla, no. <laughs> a mí me gusta porque lo importante es que es la imagen del disco nuevo, ¿no? Viene el, siendo parte de lo nuevo que trae Marco de Alma. llamado <laughs> Urbano. Urbano. Urbano, eh, está compuesto por eh, más de 10 canciones. Ya estoy ultimando detalles con el disco. Tengo muchísimos invitados en el disco, varios auto, autores, perdón, eh, en diferentes eh, estudios a modo de producción. Y estoy muy contento, estoy muy contento con el resultado, porque a diferencia de, de, de los demás discos, ya no me caso con un mismo eh, autor. Ya le di oportunidades, le di, o sea, le abrí las puertas a, a varios autores, a varios productores, en fin, estoy contentísimo. Qué bueno, pero antes de hablar eh, del disco, ya que me dijiste que se llamaba Urbano, Urba. quiero saber mmm, no solo por qué urbano, sino eh, de dónde vino la idea y si tiene algo que ver con la música urbana. Sí, obviamente tiene que ver con la música urbana. Eh, eh, yo siempre eh, He sido un poco arriesgado eh, con respecto a, a la música. He hecho balada, he hecho salsa, mm -hmm. he hecho poblatino, he hecho reggaetón, he hecho timba. Y dije, bueno, ahora con estas nuevas tendencias, ¿por qué no eh, probar un poco más de suerte? Claro. Ya que está haciendo bailar al mundo entero esta, este, este nuevo género y está haciendo disfrutar al mundo entero. Entonces dije, Va, vamos, a probar, vamos a probar suerte con, con las otras producciones. Eh, me ha ido bien, me ha ido bien, gracias, gracias al público, que es el, el último que tiene, o sea, son los que tienen la última palabra. Y, y nada, nada, yo, eh, en, si sale bien, si no también, es un gusto que me quiero dar. Claro. Y ya está. Después, claro. pero, pero ha tenido, ha tenido bastante, eh, bastante aceptación, la, 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 los poquitos temas que voy soltando poquito a poco, eh, a la gente le ha gustado, por supuesto, a diferencia, o sea, yo sigo yo sigo manteniendo la esencia de Maiko de Arma, que ¿cuál es la esencia? El buen, el buen texto la letra sin caer en la falta de respeto hacia la mujer sobre todo a la mujer y no importa la, eh, las nuevas tendencias que existan ahora mismo no importan los nuevos géneros que ahora mismo estén sonando no importa siempre que haya una buena letra un mensaje eh, positivo eh, yo pienso que vale cualquier tipo de género de todos los géneros justamente que has experimentado tienes alguno con el que te sientas digamos más cómodo Obvio. balada pop cuál sería cuál sería Eso, no lo sabe la música romántica es lo que me apasiona a mí desde chiquitico, de apenas tener uso de razón. Todo el que me conoce, todo el que me conoce sabe que, que mi, mi, mi artista preferido, mi ídolo es Luis Miguel, así que ya con eso te lo digo todo ya. Qué rico, ¿no? Porque la gente quizás ni se lo imagine. Pero me has escuchado cantar cositas de, de lo Miguel en la televisión, claro. en las redes y tal. Además de sentirte cómodo, digamos que, o a lo mejor es por el propio hecho de que te sientes cómodo, que es donde la gente más disfruta verte también. ¿Lo has sentido así en el público? Sí, sí. no, 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 obviamente, obviamente. Si yo no canto una canción romántica en un concierto mío, vaya, me bajan del escenario. Sinceramente, <laughs> me bajo, o oh, una, me bajan del escenario, dos, no me llaman más. <laughs> no, a Michael no lo queremos más. No, no, no. Ah, no, 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 pero no. Pero ahora mismo, actualmente, yo, yo lo que estoy haciendo es dándole un poquito de cada cosa a la, a la gente. Pero, Pero bueno. Sobre todo. Ahora, ahora con esto, con estas nuevas tendencias. Pero vamos a los inicios de Michael de Alma. Esa inclinación por la música eh, nos dijeron por ahí que tenía que ver con papá, con tu papá. Eh, hay una peculiar historia por ahí, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí, mi padre, bueno, mi padre fue uno de los cantantes principales de, de del cuarteto Los Cuatro, de, de Meme Solí, del maestro Meme Solí. Y entonces, bueno, a, a raíz de eso todo viene, todo viene mi, 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 mi cierta inquietud por la eh, por la música, ¿no? Entonces, eh, él es el culpable, el más culpable que, que mi mamá. <laughs> que sí. es mi mamá, sí, claro, por supuesto, mi mamá se inclinaba a la música, pero no, no tanto como, como mi papá. Mi papá sí es, eh, eh, siempre fue cantante profesional, ¿no? Y ambos felices de que decidieras eh, o que sintieras esa inclinación por la música, por el arte en general. Obviamente, no, no, ellos, ellos querían que yo fue, que fuese cantante, no, no otra cosa. No no no, 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 cantante. Cantante o si no, mira, yo no sé, o sea, a ver, si la vida no, no, no me hubiese dado la oportunidad de tener, no sé, cierta condiciones vocales, eh, yo me hubiera me hubiera inclinado a, a, a la cancha, al tenis, al, al, al squash ¿Sí? Sí, sí me encanta ¿Te gusta el deporte entonces? Sí, a mí sí sí, yo, yo patinaba yo eh, <coughs> daba natación sí, 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 era bastante bastante, yo me, me ejercitaba me ejercitaba, antes me ejercitaba bastante. Pero bueno, te tocó la música ah, igual, bueno, igual te queda como para practicarlo ¿no? En tus tiempos libres. Sí, obviamente claro, sí, 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 no, 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 no. Bueno, eso es, eso es relativo. Tienes, tienes tiempo libre, ¿eh? tienes tiempo libre. Mi ejercicio es mover un poquito la cinturita cuando estoy arriba, tú sabes, cuando hay clan de Pedrito Camacho Que ahí me decían en la provincia, cinturita. Oye, de eso tenemos que hablar. Precisamente eh, por los inicios de Michael. bueno, eh, no fue en el clan. Estamos hablando del verano ya llegó. ¿Eso fue en qué año? Dios, eso es en el año 2000, 2000 2001. Oye, no, 2001. No, 2001. No, no, no. 2001. Apenas tenía yo 17 añitos. Cómo fueron esos inicios en Megano, ¿no? Con Osmani que estaba ahí también. Osmani fue el que me descubrió a mí. Osmani fue el que te descubrió, cuéntanos no, un poco. No, 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 yo no sabía, cuéntame. Osmani fue el que me descubrió a mí cuando cuando el verano llegó estaba estaba en su mejor momento eh, hacía falta hacía falta un cantante y entonces eh, yo yo estaba yo estaba bailando en un, en un grupito que se llamaba Primera Clase. Ajá. Eh, nosotros nos colábamos en los 15 de bailar y hacíamos coreografía. Así <coughs> cuando aquellos, los, los Backstreet Boys, los, los Ainsink, te acuerdas la etapa esa? Eh, nosotros, era, yo, nosotros, eramos muy fanáticos a, 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 ese, a esos grupos. Y entonces, pero no, no, no nos dedicábamos a cantar, solamente bailábamos. Y entonces ya estaba Megalo dando ya, dando ya, dando ya, dando ya. Y lance el proyecto por. Eh, ...con Mediterráneo, con Carta Blanca, con Cuarzo, con... ...en fin, Proyecto Po se llamaba Proyecto Po... ...y entonces sacaron el verano a ellos y entonces... Eh, ...yo era muy fanático... ...ah, los chicos de Fuego también, no se me puede olvidar... <coughs> ...yo era muy fanático a Megalo... ...era muy fanático por, por las condiciones vocales que tenía... ...y, lo, eh, y, y, y los acapelas que hacían, la, los juegos así de voces, preciosos... Eh, ...ellos eh, tenían una peña fija en el club Imágenes... Y yo los iba a ver mucho ahí. Entonces, ahí se hacían karaoke. Entonces, bueno, así rapidito, eh, yo estaba cantando. Tú sabes, para, para lucirme, ellos estaban ahí, yo estaba cantando, qué sé yo, sé cuánto. Y, y entonces Osmani me dijo, oye, ¿cuál es tu nombre? Qué sé yo no y Me llamaba Maico así, asaba, ah, no sé qué cosa, no sé qué va. Ah, y entonces no me dicen más nada. Osmani se lo comenta a Darío, al director. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo ensayando en mi casa con el grupo, ah, bailando, qué sé yo, sé cuánto, recibo la llamada. De Darío, del director, no de Osmani Espinosa, del director. Bueno, ahí corre para la casa de la música. Para la casa de la música, no, perdón. Para la casa de la cultura de Guanabacoa. Fui para la casa de la cultura de Guanabacoa. Me audicionaron ahí con un piano. Me dijeron, tú eres el tipo. Y a raíz de ahí, te, te puedes imaginar, cuando mi mamá estaba en vida, cuando le di la noticia, yo contentísimo. 17 años, imagínate tú. Un niño. Un niño. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas estudiando? ¿Tú estudiaste algo que, ver, que tuviera que ver con la música o algo? Eh, yo estaba en el tecnológico. De la José Ramón Rodríguez. ¿Qué, qué carrera que era? Transporte automotriz. Transporte automotriz, no te imagino. No, 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 es que no, es que. No. Es que nada. <laughs> Déjalo ahí un punto suspensivo, porque yo. <laughs> yo hice porque me metí en esa candela. <laughs> bueno, cuando aquello es pre, era becado, ¿no? Sí, claro, no, no no, no, ahí, no, no, ahí está, ahí. No, 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 no era becado. No, 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 no. El pre de la calle normal, que ahora con uniforme azul, no era becado. No, yo creo que no. A lo tuyo era trampoteo <laughs> Tú te ríes también. Pero tenía alguna, alguna pasión por esa carrera. No, no tenía ninguna pasión. Deja eso ahí. <laughs> Deja eso ahí. Hazme caso. Vaya, mira. Yo, eh, sinceramente, a mí, a mí la escuela a mí no me gustaba. No me gustaba. Eh. Como estudiante, ¿eras de un desastre? No, yo era pesado. ¿Verdad? Yo era pesado. Yo era malcriadísimo. Porque yo lo que quería era cantar. Yo no quería estudiar. No lo... tuvieran matutino, actividades extraescolares. Yo, cuando estudiaba, cuando estudiaba, sacaba buenas notas. Pero cuando no estaba para eso, no estaba para eso. Yo quería cantar. Hasta un buen día que yo dije, eh, me senté con mi mamá y me senté con mi papá. Y dije, miren, ya yo no quiero estudiar más. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Y me dijeron, no, ya tú quieres cantar. Mi papá me dijo, tú quieres cantar, no. Ok, si en tres meses tú no estás en una agrupación y no estás profesionalmente sabes con papeles y todo como cantante en este país no te voy a decir lo que te va a pasar mi papá era era uf, por dios era muy estricto era muy estricto y entonces ya yo yo me puse las pilas entonces en ese transcurso en menos de tres meses por supuesto Eso fue sucede. que yo lo, lo que sucedió lo de megal <laughs> O sea, que vino como anillo el dedo. Fue una buena etapa para ti. Aprendiste lo bonito, mucho. Lo bonito, después de lo bonito, después de todo eso que él formó, ah, que le doy la noticia, él empieza a llorar. <risa> <risa> Blandito empieza a llorar. Claro. Pero, pero pero, bueno, me sirvió mucho, ¿sabes? De, 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 de experiencia de peso, ¿me entiendes? Para yo ponerme las pilas claro. y, y, y salir adelante con lo que yo realmente quería claro. y que hoy por hoy soy. Eh, de esa etapa, ¿qué crees que fue lo, que más lo más bonito que te dejó? Lo que nunca has olvidado tan joven, ¿no? Eh, viendo el público ahí, cantar las canciones. Ese tiempo era un boom. La las agrupaciones de pop aquí funcionaban muy sí, bien. O sea, vamos, el proyecto vamos, pop tenía mucho público. Tú que vives con 17 años, yo ahora, eh, eh, o sea, eh, eh, viajé por primera vez con, con 17 años a España. Sí, justamente me, me, me habían dicho eso porque yo era muy pequeña, pero sí me dijeron: eso tuvo mucho éxito en Cuba y en España. Y en España, imagínate tú que coincidimos en, en, en la gira, coincidimos con, con la primera generación de Operación Triunfo, conocimos a David, a David Bisbal, conocimos a Chenoa, conocimos a, eh, a David Bustamante, en fin, a, a todos los grandes que ganaron en. en, en en esa primera, primera generación y única, porque mm. ya, partí, ya la segunda, la tercera, ya a mí no me gustaba mucho. No. Pero sí, la primera yo me la eché completica, completica, completica. Nos metimos prácticamente un año y seis meses en España con un tema, lo que es pegar un tema. ¿Sabes lo que les digo? Un Era tema. solo, el verano se ya llegó, el verano ya se llegó. Acabó, se acabó, se acabó. Se volvían locas las españolas con nosotros. Ahí eran tus niñitos, afín. Éramos buenos niñitos. Con tuvieron noviecitas allá, fanáticas, club de fan, cubanos, de los cubanos que iban a España. A, a, a España, o sea, a las españolas les encanta mucho, <laughs> a nosotros los cubanos. <laughs> eso, eso no es un secreto. Que a los españoles los cubanos. Es obvio, claro. claro. Y viceversamente, como se dice. Al derecho al revés, viceversamente. <laughs> Entonces, avanzando un poco más en el tiempo, ¿cuándo decides cambiar un poco el estilo pop, eh, que era más pop, que era lo que había, para entonces entrar en Pedrito Camacho y el Clan? ¿Cuándo decides cambiar ese estilo o, o cómo fue ese momento eh, ver, para ti? Ver, ¿También habías crecido, habías no, madurado? Lo que pasa es que Megalo se desintegra. Uh -huh. Por desgracia, se desintegra en España. Uh -huh. Entonces yo vine solito para acá uh -huh. y a través de piso 6. Veo a Camacho, Pedrito Camacho, que estaba solicitando cantantes para su orquesta. Y yo dije, bueno, entonces déjame ver. A mí me gusta, me, me gustaba Pedrito Camacho y dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí con la salsa. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque eh, del a ver, pop a la salsa, no sé, hay, hay diferencias. No, 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 es un riesgo bastante grande, pero yo soy, yo soy, yo soy, a ver, yo soy atrevido, yo soy, sí. Yo, yo sí lo reconozco. Yo soy un fresco, vaya, yo soy un fresco y un atrevido, yo lo reconozco. Pero bueno, el que no se lanza, el que no prueba suerte, no, no ah. ¿sabes? No, 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 no pasa nada. Pero también tenía otra propuesta con la charanga valera. ¿Pero eso no lo sabe? ¿Tú lo, o sea, ¿La gente lo sabe por ahí? ¿Lo has comentado o no? Muy poca gente lo sabe porque David Calzado me regañó. Y entonces ahora David Calzado nos llama, que quiere venir a aclarar que nunca... No, no. Eh, fue por falta, eh, falta de inmadurez. Eh, fue, eh, lo que, lo, fue, fue lo que pasó. De hecho, fue lo primero. Fue a la primera audición que yo fui. Charanga. Charanga fue tu primera yo audición. Soy, yo soy charanguero desde chiquitico hasta que me muera. ¿Cómo fueron las audiciones para Charanga? ¿Cómo son? Bueno, imagino que deba mantener más o menos la misma. Ellos estaban ahí en el Fanguito ahí ensayando. Sí. Estaban ahí ensayando. Entonces, eh, eh, Río Vega, Río Vega me llama a mí y yo estaba durmiendo y me dice: Mira, David está haciendo audiciones, le hablé de ti. Entonces. Haz la prueba, ahora mismo te están esperando. Mira, claro. muchacha, así, no, me la boca, así, no, la, la cara, nada, y así me fui corriendo para Faquito. Llega Faquito. O eh, sea, pues, imagínate tú, David Calzado, oh maestro, eh, 18, 19 añitos tenía yo, eh, maestro, eh, tú eres el amigo de Vega? sí, sí, vale. bueno, siéntate ahí está ahí momentico y espera ahí a, a que. Y yo, yo que soy, que tengo que mover algo, alguna parte de mi cuerpo tiene que estar moviéndose, porque si no, no estoy no estoy tranquilo. Ah, bueno, en fin, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y, y ya yo me estaba molestando un poco. Con esa edad, yo molestándome con esa edad, y entonces sale David con tremenda tranquilidad y me dice: Mira, eh, me hace falta que vengas otro día, porque el problema es que ahora no te puedo atender, es muy con mucha ética, ¿sabes? Pero yo como los niños chiquitos yo no entendí. Yo entendí de porque él, él, él me hizo esperar prácticamente... Yo soy de verano y yo, a, no, a mí no, no. Me puede. no, es que me hizo esperar dos horas. No, no, Es, no, yo, es que me hizo esperar dos horas. Te dos horas. Y me desesperé. Me desesperé. Y entonces, pero yo, yo, yo fui preparado con un disquito. Una maquetica. La vida hoy me da Con una maquetica. Y entonces, cuando él me dice, no, mira, pero vuelve a venir, le dije, no, 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 vamos a hacer lo siguiente. Así, vamos a hacer lo siguiente, mira, coge este disquito. ¿Eh? Así, te lo juro por mi madre que para descansar. Coge este disquito, escúchalo. Y si te gusta, tú me llamas a mí. No, eso es muy fuerte, muy fuerte. ¿Tú te piensas que me llamo a mí? Claro que no. Claro que no me llamo a mí. No me llamo. Yo empecé a llamarlo de nuevo y lo empezaba a llamar y lo empezaba a llamar y cuando le hice el cuento mi mamá me decía pero tú estás y todos los puntos suspensivos por iba y, y hasta que me di cuenta y ya seguí insistiendo y sigue insistiendo hice, ¿sí? y un y un día y un día doy con él y hablo con él personalmente y dice mira tú tienes muy buenas condiciones tiene buenas condiciones, tiene buena imagen, eh, te viste bien. Cuando aquello era, bla, 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 tú sabes, era el fanatismo ese de vestirse de todo el mundo espor, con chorpeta y qué sé yo. Eh, pero ya, por desgracia, ya tengo a otra persona. Sabes quién era, ¿no? Leo. Leo Garrido de piso 6. Leíto. Leíto, leíto fue el que ocupó mi espacio ahí. Mira, cabrón. <laughs> Leo, Leo, te pones. No, no, no. Pero el seguro también estaba en lo mismo. No, que, lo que el seguro esperó las dos horas y no protestó. <laughs> no, pero pero que te estoy diciendo, él también estaba, tú sabes, cogiendo ya, un poquitico ya, ya, de los cantantes. Ya, y el que más le comino fue Leo, ya, para, para suerte y fortuna de él. Y Y ya, y estuvo en la charanga. Pero ya, yo, pero ya yo tenía también ya marradito lo del clan de Pedrito Camacho. Eso te iba a decir, era una época cuando había muchas opciones para los jóvenes, ¿verdad? Claro, claro, yo tenía más y todo eso ya, y, y ya, y entonces, ya después, ya hago la audición con Camacho, y de, de, de cuatro que había, incluyendo a mí, ya me escogieron a mí. ¿Cómo fue la audición para.? No te hicieron esperar dos horas. Para nada, no, 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 para nada. Enseguida me, eh, me hicieron eh, prueba de baile y prueba de canto, y ya. Fue así, ya, prueba de baile, prueba de canto, estás dentro. Así, ah, así, así. Sí, claro, no me dieron una respuesta. Al momento, al momento, no, no, no. Tú sabes, por un problema de ética. Pero yo, yo de fresco. fui para arriba, de Camacho, y dile, mi hermano, entonces ¿qué dice, no, tranquilo, ya tú estás dentro. Ya, pero no puedo decirlo. Ya, <laughs> yes. ya, y cuando llegué a mi casa le dije a mi mamá, estoy en el canto de Pedrito Camacho. Y ahí ya tú sabes, no tengo la culpa. No tengo la culpa. Vamos a hablar de ese eh, éxito que yo lo recuerdo mucho también. Sonó cantidad, el videoclip, recuerdo que estaba. En los lucas ella me quiere matar. Háblame de esa etapa, de todos esos éxitos, cómo fue para ti. Por la cara ya sé que lo recuerdas con mucho cariño y que te encantó, que fue una etapa muy buena. Espectacular, espectacular. Sí te voy, sí te voy a decir, antes que nada te voy a decir que la, la, la etapa más linda de toda mi vida eh, fue con Megalo. Fue con sí. Megalo, esa experiencia fue, vaya, única. Pero con Camacho también eh, viví, era, eh, viví una etapa muy bonita y... y sobre todo ah, el chucho que se daba ahí, eso que está por dios no paraba, no se paraba no se paraba no se paraba desde, desde, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos era cuero cuero, cuero sano para todo el mundo cuero sano para, para todo el mundo y también muchas giras eh, también eh, pedrito qué lugares recuerdas que visitaron ¿Eh? qué lugares recuerdas que visitaron con el clan así que te haya quedado buenos recuerdos de un público específico de alguna zona bueno, bueno, nosotros recorrimos de entrada recorrimos, bueno. nacionalmente recorrimos Cuentera, cuentera eh, pero eh, fuimos a, a eh, fuimos a Italia, eh, eh, fuimos a México, fuimos a Venezuela, eh, fuimos a Austria, a, a, bueno, a Europa, a Roma, a Austria, a Italia, eh, eh, en fin, bueno, mu a muchos lugares, a muchos pero lugares. el clan se dio, sí dio casi sí, la vuelta. Bueno, con el, claro, con el temita este de no tengo la culpa con ese tema, por Dios, por Dios, que de hecho en el año, si mal no recuerdo, 2004-2005, si mal no recuerdo, tuvimos el premio más importante de, para mí no, eh, que es el premio del público, de, lo popular, de la popularidad en, en, en el audiovisual más importante que tiene Cuba, que son los Lucas, los premios Lucas. Y eso fue, uff, apoteósico. <laughs> eso fue muy bonito ese momento. Ese premio era para Pedrito Camacho, ¿no? Por, por ser el director. Pero yo, yo, yo me hice idea que eso era para mí. No, realmente es a la orquesta, claro. Y al video que logró atrapar la atención de todos los cubanos. Por su esfuerzo. Igual, ¿no? Eh, lo, lo meritaba también en aquella época. ¿Cuándo fue la etapa en que decidiste entrar en solitario a tu orquesta, Maico de Alma? ¿Qué momento fue ese? ¿Y qué fue lo que marcó...? El hecho de decir, estoy cómodo, me siento bien aquí, es una buena etapa, pero ya. ¿Qué fue? Bueno, después de Pedrito Camacho, vengo con el insurrecto. La polémica aquella de Bibilore con el insurrecto, es, quítate tú para ponerme yo. Que, pero bueno, eso, eso fue un cortico, eso fue un cortico así. así. No, pero eso es un cortico muy importante. Sí, claro, no, hay que decirlo, no, hay que decirlo bueno y hay que decirlo malo también. Malo. Decirlo. Yo no he dicho que sea malo, yo no he dicho bueno, que sea malo. mí fue malo. Para ti fue malo, ¿por qué fue malo? Pues fue una etapa mala en mi vida, muy, muy criticada, muy criticada, en muchísimo sentido, porque la gente no me, no me asociaba, o sea, la gente no, 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 no podía meterse en la cabeza de cómo yo, eh, una persona que eh, con, con esa voz tan linda y con, con, con la humildad y con el respeto hacia el público, que se metiera en aquella época, el reggaetón que estaba sabe El reggaetón cuando el clan 537 muy puro, exacto, muy puro. Entonces, la, la polémica esa, la controversia esa, la tiradera esa. Ahora el reggaetón es diluido. Eh... Pero en aquel momento era <laughs> ahora el reggaetón, ahora el reggaetón un poquito más inteligente pero a que para que aquella etapa era tan uff, era tan así tan crudo Pero bueno, o sea, sí yo quiero saber en qué momento en qué momento fue que estando en el clan en Pedrito Camacho y el clan Ajá. decidiste eh, de repente salir o te salieron o voy en solitario o voy a experimentar otras cosas bueno eh, ya Pedrito o sea ya, ya yo tenía ya tenía planes sí. ya tenía planes ya eh, ya en el surreto me estaba lavando la cabeza eh, de de pertenecer a, al clan 537 y, y yo decía, bueno, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos porque ya 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 no, no, no me sentía bien ya en el clan de Benito Camacho, no me sentía bien. Razones a, ajenas a mi voluntad. Entonces Camacho se entera y Camacho casualmente eh, eh, estaba preparando un concierto, el primer concierto de él, en el Carlos Mar. Y estaba ensayando, ensayando, ensayando. Y cuando aquello, él se entera. Yo estaba ensayando en la casa del de Teatro Municipal de Playa. Estaba ensayando. Bueno, ahí ensayábamos, de hecho. Y entonces, él me llama, de Carlos Mar. Me dice, ¿dónde tú estás? Digo, yo aquí ensayando con todo el mundo. Y dice, bueno, yo necesito que tú vengas para acá, para el Carlos Mar. Y ya, ya yo me imaginé ya de que ya le habían soplado de que yo estaba trabajando con el insurrecto. Bueno, efectivamente fui para allá y me dijo: ¿Esto es verdad? dios yo sí. De verdad. Y en estos casos eh, que sucede algo así que a lo mejor... Porque no sé para los artistas, para los músicos si sí es complicado. Bueno, obviamente es complicado, pero no sé por qué de repente toman este tipo de decisiones. ¿Por qué no contar con Pedrito, en ese caso, en el momento en el que te vinieron las ideas en la cabeza de formar parte de la agrupación con el insurrecto? ¿Es por quizás miedo a que tome no, una represaria no, no, no. o a que no se dé, como la gente dice? No sé. Por... represaria, no, es que, a ver, eh, Pedrito es muy buen músico, pero en aquella etapa era cabezón y entonces y él lo sabe él lo sabe y a, hoy por hoy somos grandes amigos y él me admira muchísimo yo lo admiro a él como siempre lo que pasa es que todo el mundo tiene defectos y virtudes el defecto de él es que era cabezón y si sigue siendo cabezón lo que pasa es que menos que antes y yo sé que decirle eso con una guitarra cantado y todo incluso él no lo iba a entender no lo iba a entender entonces yo lo que quería, pero, ¿cómo ibas a hacer después del concierto de el, Carlos Mal? En el concierto, eh, claro. Era la idea que tenía yo de, yeah. después del concierto, pero el pobre se enteró antes. Se enteró antes afuera de Carlos Mal me dijo: ¿Esto es verdad? Y yo le dijo, Sí, es verdad. Y el, <laughs> alzaba así la, la cabeza, así, miraba hacia el cielo y decía: Tú sabes lo que te acabas de hacer, Michael Barrero. Tú sabes lo que te de hacer. ...digo le digo... Hermano imagínate tú ya me lo estás diciendo ya pero escúchame yo te quiero hacer el concierto de Carlos mal yo no te lo quiero <laughs> como se dice vulgarmente no entonces lo que eh, quemado claro. no no yo te quiero hacer el concierto de Carlos mal vamos a hacerlo dice mí. mira que cabezón dice si tú haces el concierto de Carlos mal tú te quedas en el clan de Pedrito Camacho sigues conmigo y Dios le dijo no Parecíamos niños chiquitos ahí en ese momento. Y, no. y es que sí, digo que no. Y es que sí, digo que no. Bueno, lo ¿no te hago el concierto, Camacho. Mira qué fácil, no te lo hago. Ah, bueno, está bien, no hay ningún tipo de problema. Oh, bien, fue bien. Ya tú sabes. ¿Qué pasó en el eh, concierto? El final, no, al final hizo el concierto, pero pasó el doble de trabajo, porque las canciones, o sea, yo era de los cantantes, era el que prácticamente más canciones Ajá. tenía que los demás. Y entonces, imagínate tú, los demás a esa hora ensayar mi repertorio entonces te podrás imaginar no 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 esa etapa fue bastante sabes mala para los dos tú o sabes para, para ambos pero bueno la decisión estaba tomada ya no se podía hacer nada ya. y entonces yo le di la unción yo a mí me consta que yo le di la unción de que de hacer eh, de hacerle concierto se lo iba a hacer con tremendo amor es lo que pasa que no quería que yo me fuera y entonces me, me tenía ese, eh, tú sabes entre la espada de la pared y le dije no, no 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 yo voy a coger mi camino y ya está ya inició entonces te estaba con el insurrecto sí, pero tres meses nada más, ¿no? fueron más? tres meses intensos cómo fueron esos tres meses tres meses ah, tres meses de tortura tres meses de tortura ¿Cómo de tortura? De tortura, de tortura. No, no, no encajaba, no encajaba, no encajaba. Pero te estaban obligados. Bueno, evidentemente duraste tres meses. Estabas era, era, probando también. Era, era experimentar. Al principio todo fue color de rosa. Porque tú sabes que todo te lo pintan muy bonito. ¿Me entiendes? Me respeto para el reggaetón, porque yo ahora mismo estoy haciendo reggaetón. Pero bueno, estoy hablando de aquella etapa. <laughs> eh, al principio todo te lo pintan muy bonito. Y sí si te, te. Y no, no te voy a negar que en tres meses. Conocieron más mi nombre que en cuatro años cuando yo estaba cantando con Pedrito Camacho. Eso es increíble. La fuerza que tenía a que estaba el reggaetón. Pero, vamos a hablar, vamos a hablar de, 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 los, de los pros. Vamos a hablar de los pros. Sí. Eh, todas las mujeres que tú querías. El doble de dinero que te pagaban. Eh, a ver. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los contras. Siempre estaba en boca de todo el mundo. El, el mismo insurrecto me me obligaba a mí a improvisarle a Lore. Oye esto. Y a Lore, a improvisarle. Sí, sí, a, como a, eso, ¿no? a improvisar, a tirarle. ¿Cómo se dice? A tirarle. Y yo no improviso, y yo ni <laughs> yo no sé hacer eso. Yo, no, yo no sabía hacer eso y yo tuve por obligación en tres meses a aprender a improvisar y yo por hoy yo no sé ni improvisar, un día me sale de chiripa, un día me sale de chiripa una improvisación. Me entiendes? pero es que yo no sabía en ese momento. No, no, no. Ese conflicto era entre ustedes dos. Yo no tenía nada que ver con eso. Fíjate, yo se lo decía a él. Pero tú lo sabías cuando ibas a entrar. Eh, eh, pero no no, 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 no. no. Yo no, yo no sabía <laughs> que él... Yo no sabía que él... Sí, él no, me comprometía es. él me comprometía en los escenarios. Claro. ¿Me entiendes? No era que él me preparaba y me decía... Oye, no, porque yo le iba a decir automáticamente, no. A mí no me metas en ese botaje porque yo no Estoy tengo nada ahí, que ver con eso. Y entonces... Él me, Incluso se lo dije un día. Un día se lo dije. Y él me dijo... ah, ya está bien. Pero él entró por aquí y le salió por aquí. Ahí mismo en el escenario, dale, demuestra, dale, y tira, y no sé qué, y no sé cuánto. Tres meses, mira. tres meses. Me hice así, eso sin contar las personas ya que me conocían ya, eh, todos los comentarios, tú sabes, tanto negativos como positivos. Salte de ahí, salte de ahí, eso no es tu mundo. Y, y lo decidiste. Me sirvió, me sirvió de experiencia. Claro. Conocí de lo bueno lo malo, y de lo malo lo bueno también, ¿sabes? Sí, porque yo todo lo convierto en positivo. ¿Y también aprendiste a improvisar? <laughs> algo. Algo, algo, algo aprendí a improvisar. Pero ya, ya a raíz de eso, ya sí ya decidí ya, eh, de emprender ya mi, mi carrera en solitario. Fue justamente saliendo de ahí que decidiste entonces tu carrera en solitario. ¿Cómo fueron esos inicios? Eh, era también un riesgo, aunque sabemos que ya por todas las historias que tenemos, que eres arriesgado, eres valiente, te lanzas. Entonces... ¿Cómo fue para ti decidir estar solo? ¿Cómo empezar? Aunque ya la gente te conocía, que eso es una ventaja, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Eh, yo me senté con mi mamá. Me senté con mi mamá y, y, y empezamos a conversar a conversar a conversar. Y más me quedaba. Madre, al fin, me dijo: todo lo que yo tengo, todos mis ahorros, todo mi esfuerzo, que se yo, no sé cuánto, tranquilo que yo, que eso lo vamos a echar para adelante juntos. Yo vendí hasta ropa. Hasta ropa. Para hacer mi, mi primer videoclip con Alejandro Pérez. En aquella época. Eh, que fue el primer single de, del disco Gracias a ti que se llama Si tú volvieras. Fue, ¿Ese fue el primer tema que tú sacaste en solitario? Alejandro Pérez con Jornel Suárez. Suárez. Pero ese fue el primer tema y el primer éxito. Exactamente. No, no hubo un experimento, un uno primero, un dos. Fue no, el primero no, 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 porque ver, yo lo recuerdo, no, Si tú volvieras. El primero fue Antes que me olvides. Y, y después, luego era a ver si tú volvieras, pero estábamos en el debate ese, porque el, 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 el supuesto, si tú, volvieras, si tú volvieras, iba a ser antes que me olvide. Pero después, Junel Suárez se levantó con otra idea, y qué sé yo, y me dijo, bueno, no, ahora no, con antes que me olvide, no, vamos a hacerlo con si tú volvieras. Dije, Junel, me vas a ver loco, mi hermano. ¿Con ¿Cuál vamos a hacer? ¿Con si tú si, si volvieras o con antes que me olvide? No, con si tú volvieras, que, eh, o sea... Eh, eh, lo, lo que escribí tiene que ver más con ellos que, que se y tal bueno y Jonel y, Suárez y, y Alejandro Ver en las en la cámaras por favor eso era un lujo eso era un lujo y y, y un lujo que me botó bastante carito ¿no? pero claro. bueno era mi primer single tenía que imagínate tú tenía que dejar ir a ¿no? la casa por la ventana tenía que comer a wow, tenía que comer a wow. y entonces pero, pero salió la gente le, le encantó lo primero, lo primero que decían eh, al mirar el video es na nadie sabía si yo era... Si yo era, si yo era nadie, nadie pensó que yo era cubano. Nadie pensaba que yo era cubano. Pensaba que si yo era, no sé, puertorriqueño, si yo era, no sé, mexicano, no sé. Pero cubano jamás en la vida. Pero cuando ya el video empezó, empezó, empezó a caminar, a caminar, a caminar, que decían, Michael, que fue cantante de Pedrito Camacho, que fue cantante de Megalo, que fue cantante del Insurrecto y tal, tal... Ese es Maiko. Por Dios, la vida. Ah, y otra, otra, otra cosita que a mí se me olvidó. Cuando aquello tenía pelito, cuando el insurrecto. El insurrecto me rapó completo y ya me quedé así para toda la vida. ¿eh? Me obligó a raparme completo. Que ese es otro también. El insurrecto y tú mantienen buena amistad. Se comunican. Ay. ¿eh? Yo no sé si... <laughs> yo no, la, me rapó... Oye, oye, me desgració. Me desgració. <laughs> pero me enseñó. Me desgració, pero me enseñó. Claro. Claro. No, pero seguimos en la buena etapa de Michael, además, si tú vieras, primer tema, primer éxito, pocos artistas tienen esa suerte y digamos que eres uno de ellos y además después de eso no paró, sino que seguiste ascendiendo, fue mejor, cada vez mejor y la gente recordaba mucho a Michael y los que no, los más jóvenes, como es mi caso, te sí, conocieron bien. ahí y, y bueno, te volviste un galán, una figura para muchos. Sí, sí. Y referente para un montón de, de jóvenes que empezaban ese de la, género. La pop De la balada pop eh, había que contar conmigo. En aquella etapa, modestia aparte y sin autosuficiencia. Había que contar conmigo. Y en ese disco, bueno, el, el segundo single, O el o yo, eso también marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, en todos los sentidos eh, en, la, eh, en la, eh, estas nuevas generaciones ahora y las anteriores también. La gente se, se identificaba mucho se identifica de hecho todavía. Me siguen pidiendo ese no, tema. Yo estoy cansada de cantarlo, pero es que me lo piden, me lo piden, me lo piden, y no puedo dejar de cantarlo, porque eh, son gran parte de y mayoría de todos los temas que yo interpreto tienen que ver con eh, con mi vida personal y en lo profesional también. Yo siempre escojo muy bien los temas, que, pero que tengan que ver conmigo, para, el, para cuando yo lo, def lo defienda en el momento, que tenga que defenderlo, me siento identificado con ellos, ¿sabes? Y nada, y ahí, por ahí vamos. Te quedaste con la balada, digamos que es algo que te va a acompañar y te ha acompañado siempre a lo largo de tu vida, pero ahora llegas y también vas hacia otros géneros. Eh, empiezas a fusionar, es lo que tenemos en este disco nuevo: fusión. Sí, es urbano, es urbano, o sea, es reggaetón. Pero sí tenemos alguna balada ahí, ¿no? Sí, ah. de hecho hay dos. dos, ¿Dos ¿Pero dos nada más? Dos nada más, porque quiero que se centren, que se centren ahora en lo nuevo. Quiero que se centren en lo nuevo. No, a ver, mejor dicho, hay tres hay tres no, tenemos tres. Hay tres. Lo demás es bailable. Bueno. Todo bailable. Bueno, pero sí hubo una transición ahí importante porque yo recuerdo aquellos videos con Manolito Ortega que ya eran un poco más moviditos. Yo recuerdo que te hizo Manolito hacer dieta y bajar de peso para un video que él quería que tú salieras. ¿Cómo me hizo bajar ese hombre a mí? 10 libras. ¿Y qué insolación cogí ahí? <laughs> fue en Varadero, se grabó el video. Eh, eh, sí, ¿No? en Baradero Sí, no me acuerdo en qué hotel ahora. En eh, un hotel. No, no, no me acuerdo no, no me acuerdo. Pero, uy, qué sol yo cogí, qué sol yo cogí. Vaya... Porque fuerte. se obsesionó con que tuvieras que estar eh, como flaquito, fuertecito, para y para pelo, el video y con y con, y con, con pelo. pelo. Y con pelo, me, me hizo hasta que dejé el pelo y todo. Eso sí no lo recuerdo. Ah, bueno, pero yo sí <laughs> ¿Por ¿Por yo qué, me oíste. ¿Por qué crees que eh, Manolito, bueno, que un poco se estaban cagando de tus videos en esa época? Porque fueron más de uno, ¿verdad, Manolito? O fue de la boca, de besito. Boca a boca. Boca a boca. boca, a boca. boca, a boca. Eh, ¿Por qué crees un poco, sintió? O sientes que te han dicho que a lo mejor tú no te encargas mucho de la imagen o no le das mucha importancia. Ahora. Eh, chica, sinceramente. Mmm, ahora sí le estoy. ...prestar un poquitico más atención... ...pero nunca ha sido tu... No, ...así, no, así, obsesivo, no, con la imagen... ...no, no, no, para nada, no, no, no... no. ...mientras más natural mejor, mucho mejor... Eh, ...a ver, que no critico a, lo, a los que están... No, 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 ...frente a no, un claro. espejo... No, no, ...no pasa nada, cada cual con su tema... ...pero... Eh, ...eso sí, eso sí... ...yo sé el momento que hay que vestirse... ...presentable, el momento... ...que no hay que vestirse... Que ...hay que vestirse normal, el momento... ...y tal... No es que ahora yo en chancleta para arriba y para abajo, por todos lados, pero, pero sé, eh, cuando lo merita la ocasión, sé cuando tengo que, que vestirme como tal. Y en el caso de los videoclips, ¿cómo es de alma ¿Exigente? ¿Tú mismo impones o, o propones alguna historia que tú quisieras hacer? Porque te hemos visto actuando en los videos. Entonces, ¿tú propones, te gustaría o siempre ha sido el realizador el que te ha dicho, no vamos por aquí? No, yo no soy majadero. Yo no soy exigente. Yo me, dejo, yo me dejo guiar, me dejo guiar. A ver, doy mi opinión, como lo puede dar eh, cualquier artista, ¿no? Pero pero generalmente yo me, me dejo guiar porque ellos son los que saben. E incluso me, me, termino eh, eh, corta, qué sé yo. yo con, todo, con todo el derecho del mundo voy a la cámara a ver cómo quedó la imagen, qué sé yo. No, no, yo usted tiene que decirme, si no, no voy a la cámara ni miro ni nada. Como que, <laughs> ¿Cómo entiendan que ellos? No estoy no estoy en eso, no, no soy muy. A mí lo que sí, lo que sí tú puedes vivir convencida es que cuando yo me paro en un escenario es que eso salga para afuera como debe salir. Que eso es que es la voz, la voz, la afinación, la interpretación, el mensaje, tú sabes la comunicación con el público. Eso es lo que me interesa. Lo demás. Me da igual. también eras exigente con tus músicos digamos en, en el ensayo hay que ensayar mucho hay que practicar en ese al tipo de cosas al, sí eres al principio era un poco un poco un poco exigente un poco exigente no bastante exigente ya no tanto ya porque a medida que vayan pasando los años ya o sea los mismos músicos se van aprendiendo tu música y entonces ya no hay que ensayar tanto y mucho menos ahora que prácticamente todo se trabaja con secuencias arriba de la secuencia y tal eh, No se pasa tanto Igual, igual Hay que ensayar Siempre, siempre, siempre Siempre hay que ensayar Siempre hay que ensayar Pero ya no tanto No tanto ya como, como antes Bueno, ¿qué colaboraciones Tenemos así sorpresa En este disco nuevo Que traes Urbano? Que nos puedas adelantar eh, Bueno, una, una porque ya es obvio Ya porque ya le hicimos el clip eh, En la ciudad de Cienfuegos Junto a los muchachos Mis hermanitos de Sugar eh, Julio y, y Brian eh, Y su representante eh, Víctor eh, le hicimos un video, le, hicimos el video de la ciudad, se fue un tema que se llama Bonita. Bonita, sí, yo lo vi en los Lucas, sí, claro. Me gusta. Ya está en la calle. Que tiene esa cara bonita. Está lo más chula la canción, está bonita, está bonita. Y entonces eh, es con, con esta, eh, con este nuevo generador de Ragamofa. Eh, entonces, claro, siempre y cuando, con una letra bonita, qué sé yo, y tal, no quiero falta de respeto. ¿Sigues cuidando no, tus letras? Sí sí. sí, sí, no. Cuando ellos me propusieron el tema, le dije déjame escucharlo. Ah, perfecto, no hay ninguna falta de respeto, no hay ninguna letra mal puesta, vamos a entender. Ya, lo hicimos, el, el clip lo hicimos allá en la ciudad de Sin fuego con modelos diferentes, con nuevas localidades, no, no quemando las, la, 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 las, las típicas y siempre localidades de acá, las mismas modelos y tal. Allá, todo, todo, todo el rodaje se hizo allá. Perfectamente bien, eh, bajo la dirección de Ángel Pro, muchacho ahora mismo que se está dando a conocer que, que tiene muy buenas ideas, frescas y sobre todo comerciales. Y, y nada, yo a mí me encantó el resultado, eh, el público también está cogiendo tremenda fuerza en las redes, bueno, tú siempre estás arribita de las redes. Eh, el, el tema está, está caminando muy bien, pero eso es el único que te puedo decir. Porque los temas no te los puedo decir porque no se le han hecho videoclip. Sí, 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 ya hemos grabado ya <laughs> en el estudio, pero, pero, todavía no pero todavía no tienen video. Entonces, no, eso sí, no te lo puedo adelantar. Sí, sé que son grandes exponentes del género. Bueno, pero sí tenemos la pacotilla aquí como prueba de que si sí, sí. sí viene un nuevo marco de alma, eh, si sí viene con este nuevo disco urbano. ¿Verdad que la imagen sí, es, es urbana? Sí, sí tiene es pelo. Urbanito, <laughs> vampita, yo, ¿eh? más o menos. Está muy complacido con la nueva imagen. Sí, claro, además es más joven. <laughs> y además celebrando 10 años de vida artística. Tráeme la otra pacotilla. Porque esto es para celebrar los 10 años. Fíjate, joven y celebrando 10 años, porque es que empezó muy joven. Mi agencia. Agencia, gracias Está por. Celebrando 30 años. 30 años. Muchísimas felicidades, gracias Mike. A ella, gracias a Clave Cubana, mi, mi, mi empresa, también. El catálogo de Clave Cubana. Soy el número 33. Bien, así bien. que bendecido. Son 10 años. ¿Cómo te sientes? No, yo me siento me siento bendecido, bendecido en muchísimo sentido. Bueno, en realidad son más de 20 años. Más de 20 años. Pero ya con mi agrupación son 10 años de sí. carrera. Sí, ya, 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 ya si viste la entrevista completa ya sabes que 10 años no son, son 10 no, Maiko de Alma. De, exactamente, sí. Y entonces nada, gracias a todo, a todo el público. Y nada, si quieren atender mis redes sociales, eh, arroba... Maiko de Alma en Instagram y en Facebook, eh, Maiko de Alma. Ahí. Ahí lo tenemos, vamos a buscar, estamos vamos a estar pendientes porque nos queda, nos queda saber cuáles son esas colaboraciones y esos temas que traes todo urbano en un nuevo disco. Estoy loca por ver eh, este disco y ver los nuevos videos. Te va a encantar, te va a encantar porque eh, está, está lleno de, 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 de mucho amor, de mucha pasión, de, de amor, de desamor también. Pero eh, bonito, bailable, rico, ¿sabes? O sea, no Sigues te... bailando en los conciertos. Que no te sientes tanto el dolor. No te sientes tanto dolor porque te, te, te pongo a bailar, te pongo a pensar, te pongo tú, sentimental también. Ahora, Maico, antes de terminar ya la entrevista de toda esta conversación, nos gustaría que le dieras un consejo o mensaje a la familia cubana que nos ve, pero específicamente a algún joven que esté empezando la música, que empiece quizás con la misma edad con la que empezaste tú, 17 añitos, ¿qué consejo le pudieras dar? Bueno, que nada, que obviamente que persigan su sueño, que no se den por vencidos. Eh, eh sobre todo, pero pero sobre todo las cosas con, con mucha disciplina, con perseverancia, con, con, con paciencia, tolerancia y sobre todo las cosas con mucha humildad. Eso tienen que cuidarlo. Todos los días de este mundo. Con, con mucha humildad. Eh, para que, para que o, sea, para, o sea, para que siembren, siembren lo que en un futuro. Eh, se pueda se pueda recoger a modo de, de las personas que van en un futuro a recoger eh, o sea seguir consumiendo su música desde los inicios de, de su carrera de sus carreras hasta hasta la fecha así que es sencillo es sencillo sigan adelante como yo gracias a todos ustedes por supuesto porque yo estoy completamente seguro cuando ustedes lleguen a donde estoy yo ahora mismo van a hacer lo mismo y van a decir lo mismo que les estoy diciendo ahora mismo y les estoy aconsejando Muchísimas gracias, Marco, por llegar a Te lo dice Pau. Eh, de verdad, la familia cubana, bueno, te quiere mucho. Vamos a estar pendientes. O Ustedes, gracias siempre por sintonizarnos. Dejen sus comentarios, denos like, si hagan a Marco, si a Te lo dice Pau, a la familia cubana. Yo estoy súper complacida con esta entrevista. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué oh, es lo importante? Espectacular. Aparte, lo que más me gusta es el frío que hay aquí, que no, no, no sudas, ¿verdad? Porque yo soy de cuti un poquito brazo Pero bueno, de todas... Por favor, larga vida a la familia cubana y a todo su equipo de trabajo. <laughs> larga vida a la familia cubana, a todo su equipo de trabajo. Maico Dalma, hasta que ustedes quieran. Seguro que sí, te lo dice Maico y te lo dice Pau en la familia cubana. <laughs>